De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria. ¡Ay, hermanita perdida! ¡Hermanita! ¡Vuelve a casa! Amarillentos papeles... Bienvenidos a Alejandría. Un espacio dedicado a la literatura, la historia, la filosofía, el arte en general. Lo saluda Gabriel Kloster, transmitiendo por Radio AN24. Hoy, en nuestro noveno programa, tenemos un especial dedicado a Malvinas. Ahí escuchamos ya a Tahualpa Chupanqui con Hermanitas Perdidas para ponernos un poco en ambiente. Hace algunos programas atrás, en vísperas del nuevo primero de mayo, bautismo de fuego de nuestra Fuerza Aérea Argentina, hecho que se dio en el marco de la guerra de Malvinas. Hicimos un bloque especial dedicado a ese hecho, al bautismo de fuego, a la actuación argentina de la Fuerza Aérea en, en Malvinas, también un poco sobre la historia de la aviación en el país. Y allí prometí un especial de Malvinas, ya más, más amplio, más abarcativo, que toque todo el tema de, de la guerra, que hable también de lo que pasó antes, la historia de las islas, el descubrimiento de la presencia argentina, de la invasión inglesa, de todos los. Eh, Reclamos argentinos y por supuesto también lo que fue la posguerra, el proceso de desmalvinización. Ese programa estaba pensado para el 11 de junio, el viernes 11 de junio, eh, justamente en cercanía al 10 de junio, que es el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, isla del Atlántico Sur y Antártida. Bueno, por problemas de salud, que ya expliqué el programa anterior, no se pudo dar, y eh, bueno, lo estamos realizando el día de hoy, este especial titulado. La causa Malvinas Desterrando Mitos. Bien, sin embargo, a pesar de que bueno, la fecha no, no es cercana al 10, eh, me parece interesante mencionar esa fecha del 10 de, de junio que fue establecida a través de la ley 20.561-73, el 14 de noviembre de 1973, durante el tercer gobierno del general Perón, y fue elegida esa fecha 10 de junio por motivo de la designación del primer gobierno argentino en las islas, el 10 de junio de 1829, y hoy en día, y hace ya varios años, esa fecha ya no se celebra, no con tanto ímpetu, no se recuerda, incluso muchas personas quizás no la conocen. Y hay una razón muy sencilla para eso, es que es que desde distintos sectores se quiere desmalvinizar, se quiere todo ocultar, todo lo referido a las Malvinas o todo lo referido a la soberanía nacional. Tarea que desde ya es imposible, si bien eh, estos sectores que quieren desmalvinizar. Están, tienen mucho ímpetu en eso, no pueden, nunca van a poder lo, eh, lograrlo totalmente, gracias justamente a la acción de los veteranos, de los centros de veteranos, de los familiares y de todos los patriotas y todos los malvineros que sentimos esta causa en el corazón. ¿no? Por otro lado existe otra fecha, que es el 2 de abril de 1982, una fecha en donde se llevó a cabo la recuperación de nuestras Islas Malvinas en la Operación Rosario. Luego de eso lleva la reacción inglesa y bueno y se desata la guerra de Malvinas y ese 2 de abril del 82 nuestra bandera azul y blanca volvió a flamear en las islas Malvinas y a partir de allí la fecha relacionada con Malvinas pasa a ser el 2 de abril el celebra el día del veterano y los caídos en la guerra de Malvinas esa fecha es feriado o sea, se realizan actos conmemorativos y esa fecha muy importante para honrar a nuestros héroes a todos los que participaron en la guerra de Malvinas y especialmente a los 249 héroes que se quedaron allí a custodiarla. Pero yo creo que la mejor forma de homenajearlo, no solamente ese 2 de abril, sino todos los días, porque todos los días está, tiene que estar presente la causa Malvinas y la causa nacional. Yo creo que la mejor forma de, de reconocerlos es no olvidarlos, es conocer su valor, sus hazañas, su historia, reconocer su esfuerzo, su sacrificio, que es un sacrificio que no fue en vano, y reconocer también la importancia de la causa Malvinas. Que es una batalla que no terminó y que no va a terminar hasta que las Islas Malvinas sean definitivamente argentinas, ¿no? Que nuestra bandera flame definitivamente en nuestras Islas Malvinas. Por eso, en esa línea de conocer la verdad, de esclarecer, de rescatar la memoria, va este programa que, repito, es titulado La causa Malvinas desterrando mitos. ¿Por qué? Porque la causa Malvinas y sobre la guerra de Malvinas pesan lamentablemente muchos mitos que dificultan su entendimiento cabal, mitos que han sido creados por ignorancia y también por por malicia. ¿no? Por ejemplo, uno de los mitos de que las Malvinas son inglesas, este chamullo de los ingleses de la autodeterminación de los pueblos, que lo dicen tanto los ingleses como también algunos cipayos locales, también, también otro mito de la guerra absurda, de la locura del general borracho, la, el mito de que hay que agradecerle a Inglaterra por la democracia, de los pobres soldaditos, de los chicos de la guerra que no estaban preparados para la guerra, otro mito de que la guerra de Malvinas fue una paliza de Inglaterra, que fue casi un picnic, que ni se despeinaron y, y, y que nada que ver, otro otro mito de que las Malvinas no valen nada, que no tienen ningún valor estratégico, que son dos piedras, otro mito de la buena relación con Inglaterra, que Malvinas significó una mancha en esta excelente relación con Gran Bretaña, bueno vamos a ir a través del programa, desterrando estos mitos y otros tantos, con información, con testimonios, con realidad, porque la única verdad es la realidad, ¿no? Este informe lo vamos a dividir en tres partes: lo que sería antes del 82, la guerra de Malvinas y el después, del 80, después de la guerra. También ahí se va a desterrar bueno, otro mito, ¿no? Que es el mito de que las Malvinas no tenían ningún valor, el tema de Malvinas no tenía valor, que estaba olvidado y que los militares lo rescatan. O lo sacan a relucir para quedarse en el poder. Cuando vamos a ver que existe una historia muy amplia antes del 82, con muchísimos reclamos argentinos, bueno, que vamos a ir compartiendo. Al final del informe vamos a hacer una conclusión. Vamos a responder a la pregunta ¿qué hacer? ¿Qué hacer con la causa Malvinas? Pero bueno, antes de empezar ya con el informe en sí. Me gustaría, como siempre, comenzar agradeciendo a todos los que hacen posible que este programa salga al aire: a mi familia, a mis amigos, a todo el equipo de Radio 94, comenzando por su director Alejandro Biondini, Alejandro César, a Marcelo Di Marco, a Germán Torreno, nuestro operador que siempre me banca en todas, a José Cucurul y a Ríos en el diseño, a Azul Prado y Nicolás Díaz en la difusión. También un saludo a Eliseo Sigual, a Pilar, a José Casáis, a Gustavo Adolfo, a Friedrich de Instagram. A Rodrigo eh, Stepner, que me preguntaba, la semana pasada hablamos de Jason y los Argonautas, y me preguntaban si la película Jason eh, y los Argonautas, la de 63, era eh, precisa con respecto a la mitología. ...o La respuesta es que no, o sea, no es 100% precisa con los hechos de la mitología, sino que toma unos episodios y otros lo, los, más o menos los reconstruye al gusto del, del director o, de, o del guionista. Sin embargo, es una película entretenida, es una película que me gustó, que está buena. Es una película vieja, por eso los, quizá los eh, efectos especiales no son tan buenos, pero es entretenida. Es algo parecido a lo que, que pasa con la película Troya, por ejemplo, que no es exacta la Ilíada, o si sea, uno quiere buscar una representación fílmica de la Ilíada, no es Troya, pero sin embargo es una buena película entretenida, así que en ese sentido la recomiendo la, tanto Troya como Jason eh, y los Argonautas, por más que no sean eh, 100% fieles a la mitología. Bien. La forma de comunicarse con el programa, la repito, programa de radio gmail.com por mail, por Facebook a través del programa de radio alejandría, nuestra página oficial, también la nuestra cuenta en Instagram alejandría.ar. Bien, hechos estos comentarios iniciales, vamos a, a comenzar ya con el informe de Malvinas. Y vamos a iniciar, a iniciar vamos, a, vamos a ir al año 1492. Como todos saben, ese año naves españolas al mando de Colón llegan a América. Al año siguiente, en 1493, la corona española fija dominio sobre América recién descubierta y las Islas Malvinas estaban dentro de esos dominios. Ahí se hacen las bulas papales Inter Caetra y Dudum Sicuidem, que están firmadas por el Papa Alejandro VI y que le adjudicaban a España los territorios a 100 leguas al oeste de las Islas de Cabo Verde, donde estaban incluidas, por supuesto, las Malvinas. En 1520 se da el primer avistaje de las islas por la nave española San Antonio en la expedición de Magallanes. Y en 1592, es decir, 72 años después, John Davis divisa las islas en la expedición Cavendish. Y en 1600, el, el holandés Sabat de Weld divisa también las islas. En 1570, Gran Bretaña se compromete con España a que ninguno de sus súbditos iba a dirigir su, comer, su comercio ni navegarían en los puertos o lugares donde el rey católico posee en las Indias. El Tratado de Madrid, no, se fue el buen Tratado de Madrid. Después vamos a ver que hay otro Tratado de Madrid no tan bueno. En 1713 el, estado de, el tratado de Utrecht entre España, Gran Bretaña y Francia, donde se confirma la propiedad española de sus territorios tra tradicionales en América, que incluyen las Malvinas. En 1748 Gran Bretaña organiza una expedición a Malvinas, España protesta por ello y Gran Bretaña finalmente desiste. En 1764 una expedición francesa también desembarca y funda el puerto San Luis, España protesta y Francia reconoce los derechos españoles y se va. En 1765, Inglaterra vuelve a mandar expediciones clandestinas a las Malvinas. En 1766, España incluye a las Malvinas dentro de la Capitanía General de Buenos Aires y nombra a Felipe Ruiz Puente como gobernador. En 1767, Francia oficializa el reconocimiento de soberanía española sobre las Malvinas, casualmente un 2 de abril. Y en 1770, las fuerzas españolas desalojan la guarnición inglesa en el lote Saunders, que se habían eh, instalado ahí clandestinamente. Inglaterra reclama primero a Madrid, pero años después finalmente se retira voluntariamente. En 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata y las Malvinas forman parte de la gobernación de Buenos Aires. Un hecho interesante porque Argentina hereda los derechos españoles una vez que alcanza su independencia y las provincias unidas del sur le corresponden los mismos límites que el Virreinato del Río de la Plata, o sea, incluida la, las Malvinas. En 1777 se nombra a Ramón Caraza como administrador de las islas por el Virreinato del Río de la Plata y a partir de ahí se nombra un representante por año. ¿no? En 1790 España y Gran Bretaña firman el la Convención de Notca donde Gran Bretaña renuncia formalmente a cualquier ambición colonial en América del Sur y en las islas adyacentes, incluidas las Malvinas. ¿no? En 1803 el gobierno eh, de Gran Bretaña establece una colonia en el norte de América del Sur, la Guayana Británica Ahí vemos cómo eh, Inglaterra no eh, respeta sus, sus tratados. En 1805 la Armada Británica derrota a la flota española y francesa en la Batalla de Trafalgar y es un hecho también muy importante porque a partir de ahí los ingleses toman el dominio del mar. Inglaterra tiene más fuerza que España en el mar y como vamos a ver más adelante o bueno, en toda la historia de Inglaterra Inglaterra lo único que respeta es la fuerza, ¿no? A pesar de los tratados, de la buena voluntad, lo que respeta Inglaterra es la fuerza. Y es así que en 1806, un año después, llega la primera invasión británica, la invasión, invasión inglesa a Buenos Aires, donde el pueblo de la ciudad, capitaneados por eh, Liniers, derrotan a los invasores y los echan. En 1807 se da la segunda invasión inglesa, esta vez con 60 buques y 11.000 hombres, y el pueblo nuevamente derrota al invasor inglés. En 1810, el Cabildo de Buenos Aires depone al virrey y se, hace, se forma el primer gobierno patrio el 25 de mayo de 1810. Allí Gerardo Bordas es nombrado administrador de las islas por autoridades de Buenos Aires, más tarde es elegido Pablo Guillem. En 1813, la Administración de las Provincias Unidas nombra autoridades en las islas y otorga el primer permiso de pesca en la zona. En 1816, Argentina declara su independencia el 9 de julio. En 1820, el gobierno de las Provincias Unidas de Sudamérica Toma posesión de las Malvinas, izando la bandera argentina en Puerto Soledad. Esto sucede el 6 de noviembre. En 1825, Gran Bretaña reconoce la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y no hace ninguna objeción sobre el tema Malvinas. En 1829, el gobernador Martín Rodríguez crea la comandancia política y militar con sede en la Soledad y pone el frente a Luis Bernet. Eso pasó el 10 de junio. Bueno, como hablábamos recién, es lo que da origen a la fecha del 10 de junio. ¿no? Así, ante este hecho, el primer ministro británico ordena al cónsul en Argentina, París, que proteste por el nombramiento de Vernet. ¿no? En 1831, se da la, eh, la autoridad de las islas capturan una goleta norteamericana que estaba pescando ilegalmente en la zona. Como represalia, Estados Unidos manda una corbeta de guerra, la corbeta Lexington, que entra a Malvinas y hace algunos destrozos. La corbeta Sarandí se alista para dirigirse al archipiélago. En ese momento gobernaba eh, Juan Manuel de Rosas, que da instrucciones para que se empiece a promover los cultivos en las islas. Teníamos ahí un gobierno fuerte, un gobierno patriota. Y la corona eh, británica ese mismo año envía al buque Beagle con un viaje de exploración al Atlántico al mando de Fitzroy, donde viajaba entre otros eh, Darwin que visita las Malvinas, también visita el este lugar de la Patagonia, donde toma notas, dibujos de las riquezas naturales. Finalmente llegamos a 1833, donde la, a las órdenes de John James Onsworth, la fragata de guerra Clio, de bandera inglesa, toma las Islas Malvinas por la fuerza, el 2 de enero, y expulsa por la fuerza a la población argentina en las Islas, que eran argentinos y que querían ser argentinos. Y ahí yo me pregunto entonces, ¿dónde está la autodeterminación de los pueblos, no? Porque en ese entonces no la tuvieron en cuenta. Es decir, Inglaterra sacó a relucir esta mentira de la autodeterminación de los pueblos de Malvinas años después al ver lo débil que eran y nulas eh, eh, derechos históricos y geográficos, ¿no? Pero, repito, no la tuvieron en cuenta en 1833. Y además es algo absurdo. Porque los Kelpers no son una población autóctona, sino que son súbditos británicos implantados por los mismos británicos. Es lo mismo que yo usurpe legalmente una casa, echa a los propietarios legítimos, meta a vivir a mi familia y a mis amigos, y después le pregunta al juez, bueno, que le pregunte, bueno, de qué, es, de quién es esta casa. O sea, es una cosa absurda. Bien, ante esta invasión británica, Manuel Moreno, que era representante argentino ante el gobierno inglés, presentó una queja ante la Corona británica. ...que fue rechazada. Ese mismo día, en esa misma fecha, el gaucho enterriano eh, Antonio Rivero... ...se subleva contra la ocupación británica y junto a un grupo de criollos e indios... Eh, ...arriga la bandera británica e iza a la Argentina. También mata al jefe de las fuerzas ocupantes. En 1841 y 1842 hay nuevas notas de protesta. No hay ninguna respuesta de parte de los ingleses. En 1846 la factoría británica Falkland Island Company, la FIC se instala en Malvinas y toma el control económico de las islas. Ahí vemos que más allá de la eh, importancia estratégica de Malvinas, que vamos a analizar más adelante, también están los intereses eh, económicos y estas empresas, estas factorías británicas, que son las que están, el poder económico que está detrás, ¿verdad? En 1849, 50, 51, 52, hay nuevas protestas argentinas, Gran Bretaña no contesta. Y ese año 1852 se da tristemente la batalla de Caseros, donde cae el gobierno de Juan Manuel de Rosas y Argentina deja de protestar. Hay un cambio de política. De hecho, al año siguiente Urquiza firma un tratado donde acepta la demanda franco británica de abrir los ríos interiores al comercio, ese famoso tema de la navegación de los ríos que había dado pie al bloqueo eh, francés, al bloqueo británico, a la batalla de vuelta de obligado, a toda esa guerra que bien liberó Juan Manuel de Rosas y que fue una victoria argentina bueno acá Urquiza quien venció a Rosas eh, con una firma de un tratado hecha todo por la borda no en 1854 Gran Bretaña tiene un incidente diplomático con un pesquero de Estados Unidos al que prohíbe pescar en la zona de Malvinas y ahí Estados Unidos pone en duda el derecho de Gran Bretaña de decir cuestiones de pesca en la región y lo que le contesta a Gran Bretaña es muy interesante dice que su derecho proviene de la fuerza militar estacionada en las islas. Entonces yo digo, autodeterminación de los pueblos o fuerza militar? Entonces, el único derecho que tiene Inglaterra es la fuerza. Y la fuerza, recordemos, es el derecho de las bestias. En 1861 llega el poder Mitre, y ahí los gobiernos argentinos dejan de presentar reclamos al Reino Unido. Hay un, un cambio de políticas. Y yo digo, estos son los proces, ¿no? Mitre, Sarmiento, ¿no? Los civilizados frente a la barbarie de Rosa, frente a la barbarie de los gauchos. Estos son los próceres civilizados que dejan de reclamar nuestra soberanía. En 1884, el presidente Julio Argentino Roca reinicia las protestas diplomáticas por la soberanía de Malvinas y le propone a Inglaterra presentar el caso ante un arbitraje internacional. Inglaterra rechaza esa propuesta. Eh, también ese año, el Instituto Geográfico Argentino prepara un mapa con la República Argentina que incluye a las Malvinas como propias. Y los británicos protestan por eso. Hasta 1914, lo que se llamó la, la generación del 80, la, eh, Inglaterra había, justamente tiene un gran dominio sobre Argentina a nivel económico, los servicios públicos, los ferrocarriles, la banca, las finanzas, todo estaba en manos de capitales británicos, también se seguía pagando ese empréstito que había hecho Riodavia a la Baring Brothers de un millón de libras. Para ese entonces había pagado ya 23.734.766 pesos fuertes y se seguía debiendo más. Y bueno, entonces ante ese dominio británico y comercial coincide con un nuevo eh, periodo de silencio sobre la soberanía la de las islas. Y bueno, yo digo también que esa es la relación brillante que muchos dicen que, que había con Inglaterra, ¿no? esa relación de imperio y colonia. Que es la relación que muchos también quieren que, que vuelva a ser, ¿no? En 1908, Reino Unido declara a las Georgias, las Orcadas, las Shetland, las Islas Sandwich, como dependencias de la colonia de las Islas Falkland, como llaman ellos a las Malvinas. Y ese mismo documento es importante esto porque ese mismo documento incluye además a parte de la Patagonia y al sur de Chile como posesiones británicas. De ahí veíamos, bueno, ¿quién está detrás de Inglaterra? Estos poderes económicos, estas compañías. Y que atrás también hay otra cosa, esto es como un juego de, de mamuscas, ¿quién está detrás de, de cada cosa? Bueno, y acá bien se ve la pretensión británica y sus poderes ocultos, no solamente sobre Malvinas, sino también sobre la Patagonia, ¿no? En 1914, durante la Primera Guerra Mundial, se produce la batalla de la Falkland, el 8 de diciembre, lo que confirma el valor estratégico de las islas, porque como una llave de la ruta al Pacífico por el estrecho de Magallanes, ¿no? En 1922, en protesta por la falta de voluntad británica de, de, de hablar sobre soberanía, el gobierno argentino decide rechazar toda correspondencia desde o hacia las Islas Malvinas y también obstruye las comunicaciones telefónicas y telegráficas. Gran Bretaña protesta. En ese entonces gobernaba Hipólito Yrigoyen. En 1928, la Administración Postal Argentina le comunica a la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal que las Islas Malvinas son argentinas, están dentro de la jurisdicción argentina, sobre este tema eh, hay algunas eh, comunicaciones dentro de los ingleses hay una carta muy interesante un extracto del embajador sir malcolm robertson que le envía a ronald eh, lonsley que dice creo que nuestro reclamo a las islas es en verdad muy débil en realidad está basado sobre la fuerza y muy poco más me doy cuenta que las islas son de un valor estratégico y vital para nosotros y que no podemos renunciar a ellas, sin importar lo justa o injusta que pueda ser nuestra posición. Todo lo que quiero es continuar la política de los gobiernos anteriores y permanecer en silencio. No creo que el gobierno argentino presente seriamente la cuestión a menos que la forcemos por resentirnos ante sus pedidos y sus periódicas reafirmaciones de su reclamo. Mantenemos nuestro reclamo al mantener la ocupación. Que es por lejos más fuerte que un número de notas que solo puede dar lugar a desagradables controversias y finalmente podría llevar al gobierno argentino a la sugerencia de que se dirima todo el asunto a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En ese entonces, en 1936, durante la llamada década infame, miembros de la embajada británica se entrevistan con funcionarios argentinos y el informe británico sobre esta reunión. Eh, hay algún, un tema, un, un extracto muy importante, dice, para el gobierno argentino la dificultad para dar marcha atrás y bajar el perfil de las protestas residía en que la opinión pública era tajante respecto del tema de las islas. Es muy claro, Malvinas es una causa nacional que está en la conciencia nacional, que tiene el apoyo del pueblo, y es muy parecido a lo que sucede hoy y también a lo que pasó en el 82, cuando la gente salió a la calle a, a bancar esa decisión. Más allá de que no apoyaba la dictadura, ¿no? Eso después lo vamos a ver más adelante. También, por entonces, el asesor legal del, mini del ministerio, en eh, allí los británicos, decía, para impedir que la Argentina emita estampillas con la imagen de las islas, es necesario ir a un arbitraje. No estamos particularmente ansiosos por ir a un arbitraje. Nuestro caso tiene ciertas flaquezas, pero hemos estado en ocupación efectiva por más de un siglo y por razones estratégicas nunca podríamos abandonar las islas. Con que la política correcta es que permanezcamos firmes en las Islas Falkland y rehusemos discutir el asunto. Bueno, muy claro. Los ingleses no quieren discutir el asunto, no quieren ir a un arbitraje, porque sabían que iban a perder, que no tenían ningún argumento más que la fuerza militar. Bueno, este periodo de la gran de infame, repito, eh, también se suspenden la, la, los reclamos. También hay la supremacía británica en la vida económica argentina. Y el 4 de junio del 43 llega una revolución nacionalista que pone fin a la década infame. Aparece en escena el general Perón, que en el 46 finalmente llega a la presidencia, y las cosas cambian en el país. Tenemos acá una carta, una comunicación del embajador de Estados Unidos en Argentina, Braden, a su colega británico, que dice: La seguridad de Estados Unidos y por ende de Gran Bretaña no estará asegurada hasta que los últimos vestigios de los principios y métodos malévolos del actual gobierno. Representa y practica, hayan sido extirpados. Bueno, no en los tiempos ¿no? de Braden o Perón, de liberación o dependencia, de soberanía o entrega, Estados Unidos y Gran Bretaña combatieron abiertamente a Perón. De hecho, eh, Churchill decía en 1955, tras la caída de Perón, que ese hecho significaba la mayor victoria británica después de la Segunda Guerra Mundial. Perón llevó a cabo distintas políticas de nacionalización de la banca, de los trenes, la comunicación, en las empresas estratégicas, impulsa la industria nacional, pone fin a la deuda externa, bueno, y también Argentina por primera vez desde 1833 lleva su demanda a las Malvinas a los foros internacionales. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el problema del colonialismo se había convertido en un problema central y de 1947 al 63 Argentina presenta 28 reservas contra la ocupación inglesa y a favor de la soberanía argentina en las Malvinas. También Argentina adhiere al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, al TIAR. En ese tratado los Estados y miembros se comprometen a dar una respuesta individual y colectiva si una potencia extracontinental ataca a cualquiera de los miembros. También en el 47 Argentina presenta una declaración en la Nación de las, en la, justamente en las Naciones Unidas para salvaguardar sus derechos sobre las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich, y la Antártida Argentina. La Antártida toma mucho, mucha importancia en ese, en ese entonces. En 1948, buques de la Armada Argentina realizan maniobras en las aguas cercanas a Malvinas y efectúan también algunos desembarcos en distintas zonas de, la, de las islas. La Royal Navy envía un crucero a Nigeria y allí también algunos disparos de advertencia y algunos conflictos menores. El Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina crea un departamento especial para seguir el reclamo de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur y la novena Conferencia Interamericana. La delegación argentina plantea su reclamo de soberanía, dice que se, tenga, que se ponga por terminado el coloniaje y la ocupación de territorios americanos por países extracontinentales. En 1950 el Congreso declara oficialmente que las Malvinas son una posesión argentina y en el marco de este proceso que hablábamos recién de descolonización iniciado por las Naciones Unidas, Gran Bretaña inscribe a las Malvinas como uno de sus territorios no autogobernados y Argentina logra que en el informe final de la Comisión se considera a las Malvinas, a las Sandwich, a las Georgias como sector americano, eh, como territorios ocupados. Y en 1952, varios incidentes ocurren en la Antártida, lo que hace que Gran Bretaña y Argentina refuercen su presencia en, ese, en el continente blanco. Y en 1953, Argentina eh, desembarca en las Islas Shetland ahí la Royal Navy también envía un buque de guerra para expulsarlos y se registran algunos incidentes en menores, ¿no? Hay bastante tensión en ese entonces. En 1954, en la décima conferencia interamericana, se declara que el derecho de autodeterminación de los pueblos no se aplica en territorios cuya soberanía está en litigio y comienza a ganar fuerza la posición que considera a los Kelpers como una población colonial y no como un pueblo originario, como realmente es, ¿no? En 1955 el gobierno británico inicia una, ante la Corte Interamericana de Justicia una, un reclamo contra Argentina por la inclusión, incursión del gobierno argentino en territorios de Antártico británico. Argentina no acepta esa jurisdicción y finalmente Gran Bretaña desiste en continuar con la demanda. En ese entonces teníamos un gobierno fuerte y patriota. Y ese mismo año, 1955, no casualmente, el gobierno militar, eh, un golpe militar, derroca al gobierno de Perón. Ya men mencionamos ¿no? la frase de, de Churchill Gran Bretaña, sin dudas apoya a ese golpe del 55. En 1960, la, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Resolución 14.514, que titulaba Declaración sobre la conces concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. En 1961 saca la resolución 1654, donde se reiteran y reafirman los objetivos de descolonización y se crea un comité especial para acelerar la solución del problema. En 1962 entra en función el comité especial para la descolonización, el que comentábamos recién, y dentro de los territorios a descolonizar figuraba las Malvinas. En 1964 el comité invita a ambos gobiernos, argentino y británico, a negociar. Todas las naciones de América Latina votan a favor de Argentina. Mientras tanto, Estados Unidos manifiesta que la soberanía de las islas no es incumbencia de las Naciones Unidas y que tenía que seguir eh, las negociaciones bilaterales entre Argentina e Inglaterra. Negociaciones que hayamos visto son fueron inútiles. ¿no? Eh, en 1965, la Cancillería Argentina in, eh, invita al Gobierno británico a reiniciar las negociaciones. Reino Unido acepta negociar sin que se discuta la, la situación de soberanía. En las Naciones Unidas, ese mismo año, vota con 94 votos a favor y 14 abstenciones en la declaración 2065, que expresa la necesidad de poner fin al colonialismo en todas las partes y en todas sus formas, y define al caso Malvinas como colonial. Reino Unido acepta esa resolución y comienza a negociar con Argentina. Eso implica reconocer que las islas estaban en situación colonial. En 1966 se da la operación Cóndor, donde un comando juvenil de resistencia peronista, encabezado por Dardo Cabo, secuestra un vuelo, en un avión de pasajeros de Uniones argentinas y lo conduce a Malvinas, donde aterriza en la isla Soledad y despliega siete banderas argentinas. El comando estaba integrado por 17 hombres y una mujer. Y durante 36 horas las banderas argentinas flamean en Malvinas. Luego. Eh, de una mediación del sacerdote católico del lugar, son de las banderas, se intona el himno nacional y regresan a Tierra del Fuego, donde entregan las banderas al gobernador argentino. En 1970, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se decide aprobar la resolución 6521, donde se declara que las Naciones Unidas ven con preocupación que no se hubiera hallado una resolución a la disputa entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Es decir, apura también a los gobiernos a que, eh, apliquen una, esa resolución y que lleguen a una, a una solución. En 1972, Argentina reclama nuevamente ante las Naciones Unidas. El gobierno también ese año firma dos acuerdos con Gran Bretaña de buena voluntad, donde se construye una pista de aterrizaje en Malvinas y se, comien se comienzan a hacer eh, vuelos regulares del ADE. Y también eh, aparece la tarjeta blanca, que es un documento que era para que los argentinos viajen a las islas. Bueno, hay buena voluntad en ese sentido. En 1973 Argentina lleva nuevamente el tema a la OEA, en 1974 el primer ministro Harold Wilson introduce la posibilidad de un condominio británico-argentino con la soberanía de Malvinas. En 1975 se, estudia, se da el estudio Geology of the Region Around the Falkland Islands, o sea la geología alrededor de las, del área de las Islas Malvinas, de la Universidad de Virginia, que afirma que ex existen en Malvinas reservas petrolíficas equivalentes a las del Mar del Norte, ¿no? Ahí vemos el valor no solamente estratégico, sino también en cuanto a recursos económicos de las, de las islas, ¿no? Inglaterra propone a Argentina realizar un acuerdo de explotación y desarrollo económico en la zona de conflicto. y La Cancillería Argentina dice que, hay que va a subordinar cualquier acuerdo a la aceptación por parte de Gran Bretaña de discutir el traspaso efectivo de soberanía, y obviamente Gran Bretaña rechaza esto. Por ese si entonces gobernaba Isabel Perón, ¿no? Bueno, el gobierno inglés envía una misión económica para estudiar las, la explotación de los recursos naturales. Argentina protesta y dice que es una, esta situación es de ruptura. Y finalmente, bueno, se da bastante tensión en ese entonces. Finalmente, la misión llega en el año 76 y el comité jurídico de la, de la OEA dice protesta por esta cuestión. Argentina manda al destructor de la Armada, almirante Storni, que hace disparos de advertencia al buque de investigación británico. Eh, y finalmente la presidenta mantiene reuniones con los tres comandantes de las Fuerzas Armadas, donde se emite un comunicado que, entre otras cosas, decía, el pueblo de la República debe estar advertido de que su gobierno, juntamente con las Fuerzas Armadas y demás organizaciones institucionales, comparten inquebrantablemente el celo de aquel por la defensa de la dignidad y los derechos de la nación, y que actuarán sin precipitación, pero con toda persistencia, la prudencia y la energía que sean necesarias para lograr la justicia. Bueno, el 24 de marzo cae el gobierno peronista y comienza el gobierno militar. La Asamblea de Naciones Unidas, mayoritariamente a favor de Argentina, reconoce que los continuos esfuerzos de, por parte del gobierno argentino en cuanto a buscar una solución en este conflicto. Ahí también se da a conocer el informe de esta británico que estipula que las reservas petrolíferas en las costas de Argentina es de 80 a 90 mil millones de barriles de hidrocarburo. En 1981, el grupo. Ahí se da el tema, eh, tema interesante, porque el grupo empresario Qualty, donde ocupaba un puesto ejecutivo el esposo de Margaret Thatcher, toma el control accionario de la Falcon Island Company, la FIC, hablábamos recién. Ese año también llega al poder Galtieri, y ese año la Junta Militar encarga a un brigadier, un general un almirante planificar una eventual operación militar de recuperación de las islas, que es aprobada esa, esa propuesta el 16 de marzo, y la Junta finalmente decide llevar a cabo la recuperación de las islas, que debería ser incruenta y de breve duración, y bajo el más estricto secreto, para llevarse a cabo como máximo en el último cuatrimestre de 82, lo que, se fue, lo que fue más tarde la Operación Rosario, que originalmente estaba pensada para el 25 de mayo, pero bueno, los acontecimientos, como vamos a ver más adelante, precipitaron los hechos. En 1982 se da el último eh, discurso de la canciller argentina ante la Asamblea de la, de la ONU, donde dice, es evidente que ni las Malvinas pueden seguir siendo una colonia, ni la Argentina puede aceptar pasivamente que una parte de su territorio sea una de las últimas colonias. Y allí pasa... Tenemos que mencionar un tema importante que es lo que tiene que ver con el empresario Davidov, ya que en el 79 la empresa Georgias del Sur, que está administrada por Constantino Davidov, negocia con una empresa de Edimburgo con el objetivo de desguazar instalaciones de factorías balleneras instaladas en, la, en las islas Georgias. Y eh, una vez que se firma ese, ese convenio, avisa a las autoridades británicas que no, no, no presentan ninguna objeción. Es así que en 1982... Davidov emprende su viaje a las Georgias con un grupo de obreros. Avisa previamente, por supuesto, a la, a la Cancillería. La, la embajada ya estaba al tanto de esa cuestión. Y llega con el, la, embarcado en el Baila Buen Suceso, que era un buque que no tenía ningún propósito militar, no tenía armamento y que solamente era utilizado con, con una cuestión comercial para llevar a estos obreros a la Georgia. La embajada autorizó, Yo también, los, los obreros tenían también las tarjetas blancas, que como dijimos era el documento necesario para estar en las islas y el zarpa finalmente el 11 de marzo y llega a las islas Georgia el 19 de marzo, estos 41 trabajadores de, la, de, de esta empresa. Allí no había militares y los dos obreros hacen un, el esado, isado una pequeña bandera argentina y al rato distinto, cuatro hombres de las eh, fuerzas británicas se presentan y le exigen que arrieren la bandera y que vayan a las islas a pedir un permiso de, de desembarco. Y así entonces comienza ¿no? la primera amenaza de fuerza que es de parte de Gran Bretaña contra estos obreros que no, no tenían ningún propósito militar. El 20 de marzo el gobernador de las islas, Rex Hunt, informa a Londres que un grupo de civiles y militares había desembarcado en Puerto Leita y en las Georgias y había izado una bandera argentina y efectuado disparos y que, según él, la Armada Argentina utilizaba a Davidoff para encubrir la presencia en las islas. El embajador británico de Buenos Aires, que anteriormente había sido notificado y no había presentado ninguna objeción sobre esta, sobre esta cuestión, empieza a, a ordenar para el gobierno argentino bueno, que, que busque una solución, que retire a esta gente. Y se genera todo una, un conflicto diplomático. Y el 21 de marzo zarpa a las zarpa de Malvinas el buque Endurance con 22 marinos a bordo. Ahí vemos el primer movimiento de tropas que lo hace Gran Bretaña. El 22 de marzo la prensa británica empieza a fogonear esta cuestión, dice que habla de una invasión argentina a las Georgias. El 23 de marzo se ubican dos buques atómicos ingleses en los alrededores de las Islas Malvinas, lo que es, eh, También se mueven eh, buques de, con, con soldados, zarpan rumbo a las islas. Y eh, se ordena que se retire el, los, estos obreros de Argentina eh, del continente se envía el Bahía, el Bahía Paraíso para proteger a los civiles que, eran, que no tenían armas, no tenían nada. Y finalmente, el 25 de, mayo, de marzo, perdón, Gran Bretaña eh, decide alistar siete buques a través de una orden de Margaret Thatcher para que eh, vayan a, a la zona de Malvinas. Finalmente eh, llega a, a las Georgias el Bahía Paraíso. Que deja a 14 soldados argentinos para proteger a los obreros. Mientras tanto, en Puerto Belgrano se preparan los buques argentinos para llevar a cabo una posible acción de recuperación de las islas, lo que, hablaban, lo que se había planificado anteriormente. Vemos que Gran Bretaña, entonces, a esta altura, seguía mandando tropas, no quería negociar y aprovechaba este hecho de, de este conflicto para silenciar todo, todo diálogo, ¿no? Finalmente el 28 de marzo por la mañana zarpa la fuerza de, la fuerza de desembarco a argentina rumbo a las Islas Malvinas con 911 hombres a bordo que, estaba, que estaban en condiciones de el primero de abril recuperar las islas. Gran Bretaña por su parte aprovisiona con alimentos y armamento para 70 días a sus buques y que parten de Gibraltar hacia el sur lo que llamado la flota de la avanzada. El 29 de marzo Gran Bretaña envía rumbo a las Islas Malvinas el Fort Austin, un buque de abastecimiento, junto a dos helicópteros y a un submarino atómico, el Spartan. El 30 de marzo, el Departamento de Estado norteamericano le hace saber a, al embajador argentino en Washington que sus servicios de inteligencia estaban al tanto de la, la operación de recuperación de las islas. El 31 de marzo, la flota argentina puso proa rumbo a 90 grados, lo que lo llevaría al norte de las Islas Malvinas. Y ya se estaría en condiciones de desembarco el 2 de abril. Lo que llamó la Operación Rosario. Que debía ser, repito, sorpresiva, rápida e incruenta. Pero bueno, que su, su, este primer objetivo no se cumple porque ya los ingleses lo estaban esperando, ya había movimientos de tropa. Mientras tanto, bueno, los ingleses siguen mandando transatlánticos, siguen mandando un submarino. Y finalmente llegamos al primero de abril, donde a las 21 y 15 comienzan a ejecutarse las operaciones. Los comandos anfibios argentinos que estaban embarcados en el Santísima Trinidad son trasbordados a botes de goma que los llevarían a la playa. Bueno, allí la, la suerte está echada, la recuperación de Malvinas ya había comenzado. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con más de Alejandría. Cantar esta cueca para que el viento la cuente, es la historia de un valiente que guardar en mi memoria. Las balas que te voltearon, balas piratas salvajes, encendieron el coraje de los que te acompañaron, naciendo para la gloria. Muere un valiente marino, un corazón argentino, que ya nunca tendrá olvido, besando el suelo querido, muere el capitán giaquino, que el viento lleve tu nombre por la tierra y por el mar, que venga al mundo y se asombre, el valiente capitán. Vengan y después dirán, cuidado que un argentino puede ser Pedro Giaquino y con eso no podrán. ¿Según? de mi bandera, de la bandera argentina Hoy flamea en las Malvinas, final de una larga espera Pedro Giaquino amanece, se cierra una larga herida, a vos se te va la vida Y tu territorio crece, la noche desaparece de abril luminoso lleno el corazón de gozo y en el cielo más austral hasta el himno nacional se me antoja el más hermoso que el viento lleve tu nombre por la tierra y por el mar que venga al mundo y se asombre de un valiente capital Vengan y después dirán, cuidado que un argentino puede ser Pedro Giaquino y con eso no podrá. Desde Buenos Aires, Argentina transmite. Transmite para todo el mundo, para, para todo el mundo. Radio TV n 24 Despertando Conciencias. Comandante de la fuerza de desembarco, integrada por los efectivos de la infantería de marina y del ejército argentino embarcados en este buque, de algunas fracciones a bordo, del destructor Santísima Trinidad y del rompehielos Almirante Irizar, y de los usos tácticos embarcados en el submarino Santa Fe. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi... 150 años de usurpación. En esas islas vamos a encontrar una población con la que debemos tener un trato especial. Son habitantes del territorio argentino y por lo tanto deben ser tratados como lo son todos los que viven en la Argentina. Ustedes deberán respetar estrictamente la propiedad y la integridad de todas las personas. No entrarán a ninguna residencia privada si no es necesario por razones del combate. Respetarán a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Y a los hombres serán duros con el enemigo, pero corteses, respetuosos y amables con la población de nuestro territorio a los que debemos proteger. Si alguien incurre en violación, robo o pillaje, le aplicaré en forma inmediata la pena máxima. No dudo que el coraje, el honor y la capacitación de todos ustedes nos dará la victoria. Durante mucho tiempo hemos estado adiestrando nuestros músculos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al enemigo. Ese momento ha llegado. Mañana ustedes serán los vencedores. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. Bueno, ahí escuchamos la arenga del contraalmirante Carlos Busser. Comandante de las fuerzas de desembarco ante esta inminente operación Rosario. Eh, yo recuerdo una, una vez que tuve, que tuve el gusto de entrevistar al veterano de guerra Daniel Tosolini, quien participó del desembarco de la operación Rosario, y me decía que sintió lo mismo cuando escuchó esas palabras que habrán sentido los granaderos al escuchar al general San Martín, realmente muy, muy emotivo. Y antes de empezar ya con el desarrollo de la Guerra de Malvinas, eh, me gustaría hacer algunas consideraciones eh, anteriores, antes. Un, un lado es la, la causa de la Guerra de Malvinas, la causa de Malvinas es una causa de unidad y solidaridad, no solamente en Argentina, sino también en toda América Latina. Se han eh, inscripto miles de voluntarios, civiles, incluso militares en retiro, hombres que habían hecho servicio militar. Jóvenes, incluso unos menores de 18 años, se presentaron eh, valientes queriendo ir a luchar a, a Malvinas. También en otros países sucedió lo, lo, lo mismo, muchos eh, voluntarios de otros países de Latinoamérica. Esta guerra de Malvinas puso a la Argentina también en la mirada de todo el mundo. Y Inglaterra en esta guerra puso en movimiento la mayor fuerza naval desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, la pregunta que siempre bueno, es válida hacerse... ¿Se pudo evitar la guerra? Bueno, ya hemos analizado largamente en el bloque anterior los intentos pacíficos de la Argentina para resolver el conflicto, los intentos de las Naciones Unidas, las declaraciones de las Naciones Unidas, que fueron boicoteadas e ignoradas totalmente por Gran Bretaña. Existe además un criterio en Derecho Internacional, el de la doctrina Stoppel, que establece que si pasan 150 años sin que un país realice práctica de soberanía sobre un territorio, Pierde sus derechos sobre él, y según esta doctrina, se, no se podía llegar al 2 de enero de 1983 con la bandera inglesa ondeando las islas. Bueno, finalmente, a las 23:30 del 1 de abril, las fuerzas argentinas desembarcan en Malvinas. Ya, eh, para el, ya siendo 2 de abril, Argentina recupera las islas. Para ese entonces, recordemos, Gran Bretaña tiene su flota avanzada rumbo a la, a la isla Ascensión y la Real Fuerza Aérea Británica. Tiene desplazadas la gran mayor eh, parte de sus aeronaves en ese puente aéreo entre Gibraltar y Ascensión. Y bueno, las Malvinas desembarcan, los comandos anfibios, el grupo principal rodea y captura el cuartel de la agronización británica ubicada en Brook. En la madrugada, las tropas argentinas llegan a la casa del gobernador y le piden su rendición. Hay algunos disparos de disuasión y desde la casa del gobernador se, resp se responde con disparos. Argentina avanza para tomar la casa por, la, por asalto. Tienen, recordo, la, recordemos, la orden de no producir bajas. Y a las 6.30 de la mañana llegan a la, a la casa del gobernador. El capitán Giachino consigue finalmente entrar a la casa del gobernador acompañado del teniente Quiroga. A las 7.30 se detiene el tiroteo. Entonces eh, eh, Giachino y Quiroga ingresan a un patio interno. Ahí reciben una ráfaga de la ametralladora y caen malheridos. El cabo segundo Urbina, que era enfermero, entra para auxiliarlos, y sin respetar las insignias de sanidad de, de enfermero, los británicos también le tiran y lo, lo dejan ahí herido. Las nueve horas eh, se rinde finalmente el gobernador Hunt y los marines ingleses destacados en Malvinas. Y se logra la victoria argentina sin bajas británicas, como se había planificado, pero con la muerte del capitán Giachino, que se convierte de esa forma en el primer caído en la Guerra de Malvinas y pasa a integrar ese panteón de héroes caídos por la patria hay una anécdota ahí del coronel Seineldín que él dice que iba a entrar en el lugar de Giachino eh, una, una anécdota ciertamente cierta punto graciosa porque decía que Seineldín se estaba preparando para ingresar sabía pues eh, todo eh, con el pintado la cara todo y eh, justamente Buster quien le dijo bueno si yo digo que voy en son de paz eh, no te pudo mandar a vos con esta pinta, entonces bueno, finalmente fue Giachino. Y Seineldín eh, pasó a. como, eh, eh, como eh, a, a cargo del Regimiento 25 de Infantería. Se le dio la orden de que vaya a la zona del aeropuerto para despejarla. A las 7 de la mañana fue ocupado el aeropuerto, que está totalmente obstruido por eh, para su aterrizaje, por máquinas viales y vehículos volcados. El proceso de remoción se pudo hacer sin ningún problema y a las 7.30 ya estaba. Finalizado estaba oh, activo el, el aeropuerto. Eh, Nicolás Canzanceu que es un periodista que estuvo en Malvinas cubriendo la guerra, eh, relata en, sobre la, este, la guarnición británica en Moody Brook algo muy interesante que me gustaría compartir. Dice, al recorrer las dependencias del cuartel pude ver el desorden y el lujo en que vivían. Tenían dos baños, sauna, un, una, un nabo y y abundantes reservas de vino francés. No es todo. Se les encontraron droga. Por otra parte, todas las paredes estaban absolutamente cubiertas de fotos pornográficas. No se podía adivinar de qué color habían sido pintadas anteriormente. Había además fotografías y videocasetes filmados en el mismo cuartel, donde aparecían los marines de la guarnición entregados a distintas perversiones sexuales. Bueno, estos eran los señoritos ingleses civilizados, ¿no? Bien, horas antes, en las primeras eh, horas de la madrugada del 2 de abril, la novena brigada aérea en Comodoro Rivadavia tenía un gran movimiento. En la plataforma está, estaban estacionados eh, tres aviones Hércules, dos Fokker, más tarde llegan dos nuevos Hércules y finalmente despegan a Malvinas a las 5 eh, de la mañana, donde trasladan distinto material para... Eh, material de guerra y finalmente aterrizan a las 8.45 de la mañana en el aeropuerto de Malvinas que ya estaba como dijimos, activo. Y hay algo interesante en cuanto al aeropuerto de Malvinas, porque pese a haber sido el primer blanco seleccionado por los ingleses, por su importancia vital para el abastecimiento, ¿no? y además a pesar de haber sido castigado bajo fuego aéreo y naval durante muchos días, eh, finalmente, eh, a pesar de todo, estuvo operativo hasta el último día. Dicen que el coronel Seineldín enterró un rosario en la zona del aeropuerto. Y bueno, dice que invocando justamente la protección que evidentemente se dio, ¿verdad? Bueno, a, también se trasladó al gobernador Rex Hunt y a la Royal Marine Británica, como Davia para que después sean trasladados a Uruguay. Y el Comité Aéreo Estratégico también ordena el 2 de abril el despliegue en Malvinas de una escuadrilla de Pucará, de la Tercera Brigada, que a las 16 horas aterrizan en el puerto argentino. Oficialmente se anuncia que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sangui del Sur están bajo soberanía argentina y en todo el país la gente sale a la calle y celebra la recuperación de las islas. En gran respaldo de todos los sectores del país, de todos los partidos políticos, incluso del Partido Comunista, Justicialista, Radicales, el Partido Demócrata Progresista, el Federalista Popular, el Socialista, etc. También apoyo de la CGT, de prácticamente todo el periodismo, los artistas. Y rescato acá algunas eh, declaraciones, por ejemplo, decía Raúl Alfonsín: este hecho militar tiene el respaldo de todo el país. Es una reivindicación histórica que tiene el asentamiento y la un unanimidad de todos los argentinos. Decía también Menem en ese entonces: las fuerzas armadas se hicieron eco de un clamor popular y siguieron los lineamientos del reclamo: recuperar las islas e izar el pabellón celeste y blanco. Y rescato estos dos testimonios. Porque después vamos a analizar en la, cuando analicemos la posguerra, cuál es lo que lo, qué es lo que decía Alfonsín y Menem ya con, la, con el diario del lunes, ¿no? Como se dice. Bien, el 3 de abril, Londres resuelve enviar a las Tax Force al Atlántico Sur. Ya estaba en viaje la, la flota avanzada, recordemos. Y también ese 3 de abril el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 502 que exige el retiro argentino de las islas y inicio de negociaciones. El general Mario Benjamín Menéndez es nombrado gobernador militar de las islas y viajan para la Asunción distintos representantes de partidos políticos como Carlos Conti de la UCR, Vittel de la, del PJ, Saulo Baldini, Videla, etc. También el 3 de abril las fuerzas argentinas recuperan las Islas Georgia y Inglaterra decide congelar todos los valores argentinos en Gran Bretaña, al contrario de lo que, lo que haría Argentina, que no, no tomaría esa medida hasta más adelante. El 4 de abril el gobierno de Estados Unidos apoya abiertamente al gobierno británico, permitiéndole que use su base en la isla Ascensión. El 5 de abril la Comunidad Europea aplica sanciones económicas a la Argentina. El 6 de abril el general norteamericano Alexander Haig es designado por el presidente Ronald Reagan como mediador y mediador entre comillas porque ya vemos que Estados Unidos estaba a favor de los británicos. Y por ese entonces la, la bolsa de Londres cae 18 puntos en dos días. Y por ejemplo vemos acá lo que decía el Financial Times bajas sin precedentes por unas islas deso desoladas esta distante e insignificante posesión inglesa que está haciendo temblar a Gran Bretaña y su gobierno cualquier sea el resultado esta aventura aumentará la desocupación y los impuestos para todos los británicos el 7 de abril los ingleses disponen un bloqueo de 200 millas alrededor de las islas que es lo que la, zon la zona que se va a llamar hasta a partir de ese momento la zona de exclusión la Argentina moviliza sus reservas. El 8 de abril Estados Unidos abre el canal de Panamá para buques ingleses y también brinda armamento de última generación, logística e información de inteligencia a las tropas inglesas. Seguía el apoyo total de Estados Unidos a Inglaterra. El mediador Hyde se entrevista, mediador entre comillas, repito, se entrevista con Margaret Thatcher y con Galtieri y como era de esperar no llega a ningún lado esa, esa negociación. El Papa Juan Pablo II exhorta a ambos países a deponer las actitudes extremas. Recordemos que el Papa había mediado años atrás entre un conflicto con Chile por la, el tema del canal de Beagle. El 12 de abril, las tax llegan a las islas y se inicia el bloqueo. La flota argentina permanece en sus apostaderos. Y el 14 de abril, Caltieri comunica a Reagan que Argentina está dispuesta a encontrar una, una salida pacífica. Mientras tanto, la, en la Cámara de los Comunos se respalda la actitud bélica de Thatcher. La conducción militar emite su primer plan de defensa para el teatro de operaciones de Malvinas. Allá el gobierno pensaba que los ingleses irían a negociaciones y que Estados Unidos jugarían a favor de Argentina. Ninguna de esas dos cosas pasó. Entonces se comienza a reforzar las Malvinas. Los partidos políticos emiten un documento en respaldo al accionar argentino y a la recuperación de las islas. Dicen que es un tema prioritario por encima de cualquier cuestión política. Y también decía por ese entonces eh, Ernesto Sábato. El problema de las Malvinas está por encima de cualquier discrepancia política. Debemos rechazar el burdo sofista, sofisma del ministro británico de defensa. Esta no es la lucha de una democracia contra una dictadura, es la lucha de un imperio contra un pueblo entero. Bueno, vamos a ver también lo que, lo que opinaba sábado más adelante, ¿no? El 19 de abril. Argentina le pide a la OEA la aplicación del Tratado de Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que hemos visto que se adhirió a Argentina, y allí Estados Unidos se niega a aplicarlo, eh, obviamente sabemos por qué, y lo, y lo acá lo, lo lo anecdótico, ¿no? porque después, cuando fue lo de la Torre Gemelas, o sea casi 20 años después, eh, Estados Unidos pide que se aplique el TIAR para, para apoyarlos a ellos, ¿no? El 22 de abril, Altieri viaja a las Islas Malvinas para inspeccionar la tropa. El 25 de abril, los británicos retoman las Georgias del Sur. Y también es averiado el submarino Santa Fe, que más tarde sería hundido. El 30 de abril y el 1 de mayo comienzan los ataques ingleses a Malvinas. Allí, eh, se, a las 8 de la mañana, los bombardeos nucleares Vulcan despegan 21 bombas de 500 gramos en la zona del aeropuerto. También desde el portaaviones Invencible parten los C Harriers que despliegan la zona, en la zona las bombas de racimo. Estas bombas de racimo están cuestionadas por el derecho, eh, los derechos humanos internacional por la falta de discriminación del daño. Estas bombas estallan al tocar el piso y esparcen una lluvia de 300 bombas en todo el área, una de las violaciones de derechos humanos que cometió Inglaterra en esta, en esta guerra y que no han sido investigados. Estados Unidos eh, anuncia su apoyo a Gran Bretaña, que ya era más que obvio, y por esta decisión la Libra sube. Allí vemos una declaración interesante del asesor eh, de seguridad nacional eh, de Estados Unidos, eh, Bigwig Brainsing, un nombre medio raro, que dice en la televisión británica: el gobierno de Thatcher caería si Estados Unidos no apoyara a Gran Bretaña en una guerra con Argentina. Por su parte, Israel suspende los envíos de armamento a Argentina, que Argentina la había comprado por presiones de Estados Unidos y Gran Bretaña. El gobierno francés, por su parte, coordina con el gobierno inglés sesiones de entrenamiento para aviadores ingleses. Instruye a los aviadores ingleses sobre las características de los aviones Super, Etenard y Mirage que Francia le había vendido a Argentina. La Argentina también había comprado a Francia eh, 15 misiles Exocet. Que los cuales solo había recibido cinco, y apenas eh, conocida la, la noticia de Malvinas, Francia suspende los envíos. Y más tarde, cuando ve los daños que los Exocet hacían a la flota británica, eh, des, le brinda información a los británicos para que puedan interceptarlos. También, por orden del, de, 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 del secretario de defensa británico John North, el Reino Unido designa agentes para que operen en el mercado internacional de armas. Con el fin de interferir los intentos de compra de los argentinos, Argentina intenta comprar aviones a la Unión Soviética, equipados con misiles aire-superficie, pero los soviéticos se niegan a vender armamento a los argentinos para no enemistarse con los ingleses. ¿no? Vemos que también Malvinas muestra que la diferencia entre comunistas, capitalistas, liberales, socialistas es puro cuento para algunas cuestiones. Y Argentina eh, queda. Eh, diplomáticamente sola y militarmente sola salvo la, salvo la gran mayoría de los países de América Latina Panamá, Perú, Venezuela también de Irlanda e Italia que votan en contra de las sanciones económicas a la Comunidad Europea también apoyo de otras naciones como por ejemplo Libia queda solo frente a la Reino Unido, a Estados Unidos y a la OTAN, porque recordemos Argentina no solamente peleó con el Reino Unido sino también con la OTAN y con el apoyo de Estados Unidos. ¿no? El primero de mayo se da la primera respuesta militar argentina al ataque inglés, se lleva a cabo el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, donde se muestra la gran valentía, heroísmo, audacia, arrojo de estos aviadores argentinos que rozando las olas eh, con mínimas posibilidades en un clima muy complicado han... Eh, hecho, eh, logrado terribles bajas para el invasor, como vamos a ver más adelante. La Fuerza Aérea despliega casi el 100% de sus aviones esa, jor esa jornada. Un avión eh, Dagger ataca y avería al Instituto Misilístico Glass Morgan. También se ataca y avería la fragata Ross, a la fragata Alacrity. También ingleses a eh, aviación inglesa ataca Puerto Argentino. Helicópteros británicos atacan Darwin. También fragatas cañonean el Puerto Argentino. Se producen tres intentos de desembarco que son rechazados por las fuerzas argentinas y Inglaterra decide sumar diez buques más. En ese entonces, declararía Galtieri: La inmensa mayoría de los países de América nos dieron una respuesta solidaria y fraternal. Fue la actitud de los que siempre creyeron que este continente tenía su proyecto y su destino. Contamos también con la adhesión de las naciones no alineadas, que han sentido en carne propia el rigor de la lucha. Nuestra causa ha dejado de ser un problema argentino, se ha convertido en una causa de América y del mundo, que no reconoce el colonialismo como una situación que pueda ser soportada en este siglo. Ese día también se convoca a la clase 61, el 2 de mayo, con una orden transmitida en persona por Margaret Thatcher, el capitán del submarino atómico Conqueror 1 del crucero general Belgrano. Y la acción constituye un crimen de guerra porque el hecho se produce fuera de la zona de exclusión. En este hundimiento criminal mueren 323 soldados argentinos. Cuando el Sobral va a, a, al rescate, también es atacado. El crucero Belgrano había sido adquirido por esta, a Estados Unidos en el 51. Fue comisionado con el nombre del 17 de octubre, pero luego en el 56 se le cambió el nombre a General Belgrano. Y también era uno de los cruceros que había sobrevivido en el Pearl Harbor, el ataque japonés. Y bueno, después el 4 de mayo, los aviones Super Etenar atacan y destruyen con un misil Exocet el destructor inglés Sheffield. También un Harrier es derribado por la defensa argentina en Pradera de Ganso. El portaaviones Hermes también es un alca alcanzado por un Exocet, una baja que Gran Bretaña no reconoce. El 5 de mayo, Argentina protesta ante las Naciones Unidas por el apoyo evidente de Estados Unidos a los ingleses, pero sin embargo no rompe relaciones ni retira a su embajador. El 6 de mayo, las Naciones Unidas proponen el retiro de las fuerzas de ambos países. de Londres rechaza esa propuesta y decide, por su parte, ampliar el bloqueo naval a 12 millas del continente argentino, de la, de la de parte continental argentina. El 9 de mayo es hundido el pesquero argentino Narwhal, la aviación inglesa también ataca a las embarcaciones de salvamento. El 12 de mayo aviones eh, argentinos ponen fuera de combate al destructor Glasgow, también atacan y averigan a la fragata misilística Brilliant. Desde Southbourne eh, parten el Queen Elizabeth II con regimientos galeses, escoceses, británicos y los fusileros Gurkhas. El 14 de mayo un ataque nocturno de comandos británicos destruye 11 aeronaves argentinas que estaban en Malvinas. El 16 de mayo es hundido el buque mercante Río Carcarañá y, averi y averiado el Bahía Buen Suceso. El 17 de mayo el ministro de Economía argentino, Roberto Alemán, ratifica en Nueva York que el país seguirá pagando la deuda externa. Por ese entonces, la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires impulsa ante dirigentes políticos, e empresarios y sindicales argentinos un golpe para estabilizar a Galtieri. En ese entonces Raúl Alfonsín propone la formación de un gobierno de tránsito con Arturo Ilia como presidente. Vemos que mientras miles de argentinos estaban luchando, mientras el pueblo estaba sufriendo, los políticos estaban conspirando con Estados Unidos, estaban poco a poco mostrando la hilacha. ¿no? En ese entonces se realiza también el Festival Solidario de Solidaridad Americana, donde tocan Charlie García, Spinetta, Papo, León Gieco, entre otros. Y es un festival en gratitud al apoyo que brinda América Latina a la posición argentina. Se juntan 60.000 jóvenes y la entrada es una prenda de abrigo para los combatientes. Y de este festival se terminan juntando 50 camiones con donaciones. También por ese entonces se hacen otros festivales, eh, por Malvinas, especiales de televisión, donde participan distintos artistas famosos y se recaudan fondos para armamento y para equipo. El 19 de mayo el Papa convoca cardenales argentinos y británicos para hacer una misa por la paz. El 20 de mayo Javier Pérez de Cuelar, el secretario general de la ONU, anuncia que sus gestiones en favor de la paz eran inútiles. Eh, Perú presenta una, una propuesta de paz que también fracasa. El 21 de mayo aviones atacan y averían la fragata misilística Argonaut. También eh, atacan al, al destructor Antrim, a la fragata Ardent ponen fuera de combate a la fragata misilística Brillant, también tres aviones Harrier son destruidos y tres helicópteros derribados, y luego de 21 días de combate las tropas británicas finalmente logran establecer una cabecera de playa en San Carlos y se da un desembarco masivo, el desembarco masivo eh, da como la Argentina pierde 16 aeronaves y 50 muertos, el 22 de mayo cae un, un Harrier en Puerto Darwin, el 23 de mayo se hunde la fragata Antelope. El 24 de mayo se ataca y avería el buque de desembarco logístico Sir Bediver, el Sir Galagher y el buque anfibio Fearless. El 25 de mayo es un día de gloria para las Fuerzas Armadas. Son abatidos las tres Harrier en Puerto Argentino. Son hundidos el Coventry, el Atlantic Covenjoy, son despejados de fuera de combate el Broadsword, el Sir Lancelot y son dañados el Alacrity y el Sharmouth. Mientras tanto, en Puerto Argentino se celebra 172 años de la Revolución de Mayo, un, un hecho muy emotivo realmente. El 26 de mayo, tres fragatas británicas cañonean Puerto Argentino, pero su fuego es rechazado por el disparo de artillería. El 27 de mayo, Gaddafi ofrece ayuda militar de Libia a Argentina, se efectúan varios vuelos de aviones de, de, de líneas argentinas a Trípoli para buscar armamento. El 28 de mayo, Juan Pablo II pide por la paz en Londres, mientras tropas inglesas avanzan sobre Darwin y Pradera de Ganso. En esas batallas muere heroicamente el teniente Esteves, del Regimiento 25 de Infantería. Argentina finalmente de declara bloqueados los bienes británicos enradicados en el país, cosa que Britania hizo desde ya desde el 3 de abril, como habíamos visto. El 29 de mayo, Thatcher eh, recibe un informe que dice, entre otras cosas, la guerra ha producido entre los argentinos un fenómeno aglutinador muy particular. Si la Argentina, agredida militar y económicamente, se declara en secesión de pagos, puede desequilibrar el ya inestable sistema monetario occidental. Es muy probable que la presión internacional obliga al Reino Unido a aceptar la vía diplomática para la resolución del conflicto. Esto de pagar la deuda externa, que bueno, finalmente no, no se hace. Eh, finalmente, el, 20, el 29 de mayo cae Darwin, al, alrededor de 130 británicos, mientras tanto se sigue combatiendo en Pradera de Ganso. El 30 de mayo, aviones eh, Super Etenard atacan con un misil Exocet, el portaaviones invencible. Dos minutos después, aviones atacan y aumentan el daño. Reino Unido nunca va a reconocer el ataque al invencible, este operativo invencible que es la operación aérea más importante y riesgosa después de la Segunda Guerra Mundial. En esa operación, los aviadores Castillo y Vázquez, la Fuerza Aérea Argentina, pierden la vida en esta riesgosa operación. Finalmente, cae Pradera de Ganso, mueren alrededor de 38 británicos y 150 argentinos, y más de 1.000 argentinos son to tomados prisioneros. El 31 de mayo, 12 aviones argentinos son derribados. El 2 de junio, las tropas británicas toman Mon Monte Kent y la basada inglesa está a solamente 20 kilómetros de Puerto Argentino. Vuelve a fracasar los intentos de gestión de paz de la ONU. En la reunión de gabinete se plantea el proyecto de no pagar la deuda externa. El ministro de Economía alemán eh, renuncia. Galtieri rechaza la renuncia y abandona finalmente el proyecto. El 4 de junio hay un nuevo proyecto de alto al fuego que es vetado por Estados Unidos y Gran Bretaña. Perú decide enviar eh, ayuda a Argentina, 10 aviones y misiles que son destinados a la base aérea en, Pat en la Patagonia y que no llegan a intervenir en el conflicto. Finalmente, también eh, Perú envía personal técnico a las islas. El 5 de junio, soldados argentinos que estaban prisioneros de los ingleses mueren a ser obligados a localizar y desactivar minas, lo cual se da también una nueva violación de derechos humanos, una violación al convenio de Ginebra. Sobre esto de torturas y violaciones de derechos humanos en Malvinas, hay muchos grupos acá de derechos humanos que hablan sobre las supuestas torturas de oficiales a soldados argentinos que por supuesto, de, de ser verdad, tienen que ser castigadas, y tienen que ser investigadas, pero no dicen nada de estas violaciones de los derechos humanos por parte de los ingleses, ¿no? El 8 de junio la Fuerza Aérea Argentina rechaza un intento de desembarco inglés en Fitzroy y Bahía agradable atacan y destruyen el buque de desembarco Sir Tristan, al lanchón de desembarco Foxtrot 4, y también se hunde el buque de desembarco Sir Galagard y la fragata misilística Plymouth, y es dejado fuera de combate el Avenger. En total, Gran Bretaña pierde más de 150 hombres y el gobierno de guerra inglés pide que no se revelen las bajas en Fitzroy. El 11 de junio el Papa llega a Argentina y se realiza una misa por la paz. Comienzan también ese día las batallas por Puerto Argentino, Montelondon, Harriet y dos hermanas. En esa batalla de dos hermanas cabe destacar la actuación de Oscar Poltonieri, que eh, él solo cubre la retirada del pelotón con su ametralladora, se ofrece voluntariamente. Es a quedarse, diciéndole a sus compañeros esa frase: Vayan ustedes que tienen familia, yo me quedo. Y cubre la retirada de sus compañeros, eh, negándose para que, que no, que, o sea, negándose a, al, al pedido de ellos que lo, que lo acompañen. no es eh, uno de los, un, de los únicos dos soldados conscriptos argentinos en recibir el reconocimiento de la, cruz hero, al, de, de la Cruz al Heroico Valor en Combate. También se da en estas batallas. La gloriosa actuación del Batallón de Infantería 5, del BIN 5, a cargo del de capitán Carlos Robasio, donde los argentinos tuvieron que soportar, en la mayoría de los casos, seis atacantes contra un defensor y, en algunos casos, la proporción de diez contra uno. El 12 de junio, las tropas inglesas avanzan en el puerto argentino. Eh, se dan las batallas de William, walter Ridgate y Tumberlawn, donde se dan más de 40 bajas británicas y seis argentinas. El 13 de junio las fuerzas británicas penetran finalmente la defensa argentina. Hay denuncias de fusilamientos de los prisioneros en el Monte London y en Buenos Aires hay una manifestación en contra de la rendición. El 14 de junio finalmente por la mañana la situación está bastante complicada. Menéndez se comunica con Galtieri. Hay una conversación bastante dura. Menéndez le dice: "Insiste por un alto al fuego". Galtieri se niega. También Menéndez recibe una comunicación de los ingleses que le proponen un alto al fuego y le dan hasta las 13 horas para responder, en esta nueva hay una nueva comunicación con Galtieri, y allí Galtieri le da permiso a Menéndez para negociar, pero le dice que no tiene que aceptar la rendición ni la capitulación, sino la término de evacuación y retiro de tropas. Finalmente se da la reunión entre General Jeremy Moore y Menéndez, Jeremy Moore era el comandante de las fuerzas británicas, y Menéndez, como dijimos, el gobernador militar en las islas, y finalmente queda parlamentado el alto al fuego y el retiro de tropas. La negociación MUR cede la, algunas cosas, entre otras cosas el incondicional, cuando el manuscrito, el, el, el borrador dice rendición incondicional, eh, Menéndez dice que de ninguna manera va a aceptar el incondicional, bueno, finalmente MUR termina tachando eso. También ceden a otras cosas, por ejemplo, que las unidades conservan sus banderas, que la administración y gobierno de las tropas serían ejercidas por los mandos naturales. Que el regreso del personal argentino al continente se podría hacer con buques de, la bandera, de bandera argentina. Lo único que pide Moore más que nada es que se detenga el ataque aéreo, que lo estaba haciendo trizas a sus buques. Finalmente, la, firma, la ceremonia de la firma de acuerdo es absolutamente reservada, sin presencia de periodistas, y aunque se de decreta el cese al fuego, todavía se sigue produciendo algunos focos de resistencia. Y el día 14, a las 11 de la mañana, el capitán de fragata Robasio del BIM-5 le informa al comando superior, mis hombres, un batallón reforzado con dos compañías, han luchado contra el segundo batallón de guardias escocesas, primero y séptimo de fusileros burcas y parte del batallón de guardias galeses. También nos hemos enfrentado contra el escuadrón 42 de comando de infantería de Marina. Hemos producido las bajas más sustanciales sufridas por la infantería británica en la conquista de las Islas Malvinas. Finalmente a las 14.30 horas, Finaliza el, el repliegue del BIM-5 con sus tropas en columnas en poder de armas y a paso de marcha. Así finalizan las acciones bélicas en Malvinas, un combate desigual en cuanto a lo tecnológico y material, es cierto, pero re recordemos también el, el apoyo que tuvo Inglaterra de Estados Unidos, de la Comunidad Europea, de la OTAN. Y ante estas diferencias técnicas y de material, los soldados argentinos sacan a relucir. Las fuerzas morales, las virtudes del corazón, el heroísmo, la valentía, la entrega, la audacia, y dan una respuesta viril y heroica al invasor. No fueron chicos de la guerra, fueron hombres listos para defender a su patria. Eran y son héroes que enfrentaron con valor las contingencias y los peligros de la guerra. En Buenos Aires, por su parte, se realizaron este 14 de junio distintas manifestaciones en rechazo al fuego que terminaron en, en desmanes. Y los políticos, por su parte, se dan vuelta. Empiezan a hablar de responsabilidad, digamos, a exigir un juicio, de una locura disparatada. Aparece hablando Frondizi, Frigel, Alfonsín. Por ejemplo, Alberto Robledo, del Partido Federal, dice que la Malvinas fue el derramamiento de sangre más inútil de la historia. Alfonsín dice: La ocupación de las islas ha sido un error. Eso estuvo mal. Entiendo el poco deseo británico de entregar a sus ciudadanos a una dictadura. Así que mientras. Desde el pueblo lloraba, los políticos celebraban esta derrota. El 17 de junio finalmente renuncia Galtieri, asume el general Vignone, que más tarde llamaría a elecciones. Un hecho eh, interesante, porque luego de la, de la, de, del fin de la, de la, de la, de la guerra Malvinas, hay muchos soldados que recuperan varias banderas argentinas. Nosotros tenemos acá la historia, por ejemplo, del soldado Pablo Bertín, que dice. Momentos antes de embarcar rumbo al continente como prisionero de guerra en el buque Norton el 15 de junio de 1982, Pablo Bertín y otros soldados estaban terminando de cumplir con tareas de limpieza en el hospital de Puerto Argentino. Advierten que uno de los mástiles laterales había quedado enganchada a la bandera argentina que no había sido vista por los británicos. Ayudado por sus compañeros, Bertín se trepa, corta la suda con un vidrio y guarda la bandera dentro de su campera. El movimiento es visto por una doctora y un oficial inglés. Que le ordenan a Bertín que abra su campera. Al ver la bandera, el oficial le exige que la entregue. Bertín, sin saber hablar inglés, le explica que eso es imposible, que no puede cumplir esa orden, que no puede entregar la bandera. Luego de un momento de vacilación, el oficial inglés le ordena a Bertín que cierre su campera. Luego le da la mano. Finalmente hace embarcar al grupo sin pasar por las revisiones de rutina. En el 2000, Bertín donó la bandera al Museo del Regimiento de Patricios. Bueno, en cuanto a las pérdidas de la Argentina, la cantidad de efectivos fallecidos durante el conflicto asciende a 649 hombres y 1.082 heridos. El ejército argentino pierde a 194 hombres, la Fuerza Aérea Argentina sufrió la pérdida de 55 hombres, también de 47 aeronaves más 3 helicópteros, la Armada Argentina perdió en la vida 375 hombres... ...fueron hundidos el buque general Belgrano y el submarino Santa Fe... ...y fueron averiados, eh, también la, la, la aviación naval perdió nueve aviones y tres hombres... ...la prefectura naval perdió en la vida dos hombres, también un avión de prefectura resultó destruido... ...y fueron dañados los guardacostas Río Iguazú y hundido el Carcarañá... ...la marina Nacional sufrió la pérdida de siete hombres... Y la Marina Mercante, 16 hombres y fue dañado el Formosa, el Isle de los Estados y el pesquero Narwhal. La pérdidas de Gran Bretaña es un tema más espinoso porque Inglaterra no dijo nunca el verdadero número de bajas, de hecho, ha establecido un acta de secreto militar que recién va a vencer en el año 2072. Según la historia oficial, las enciclopedias británicas dicen que en el 82 no hubo una guerra, sino que hubo una destacamento especial británico que recuperó las islas en pocos días. Lo cierto es que Inglaterra movilizó 28.000 hombres y dos portaaviones durante 74 días. Según sus fijas oficiales, dice que hubo 255 muertos y 777 heridos. Y más allá, si tomamos, cierto, igual esa, si tomamos como ciertas esos números, de todos modos es uno de los más altos porcentajes de pérdidas sufridos por Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial. Pero se estipula se, se, que las cifras reales ascenderían a 1070 británicos muertos. De los 40 buques de guerra de la Real Armada Británica, solo 3 buques regresaron a condiciones. La total de aeronaves perdidas asciende a 51. Y también hay que tener en cuenta que los británicos solo admiten las bajas con nombres británicos, pero que ellos habían llevado a pelear a distintos chinos de Hong Kong y también a los burkas. Y para cerrar este bloque, me gustaría compartir algunas frases. Algunas de ellas las compartimos cuando hablamos del bautismo de fuego en programas anteriores. Y ante el poco reconocimiento, muchas veces de los argentinos, que hablan de los chicos de la guerra, de la locura de Malvinas, de la paliza británica, vamos a ver cómo pensaba el enemigo, qué es lo que decían quienes enfrentaron a nuestros soldados. Y tenemos acá, por ejemplo, la frase del de contraalmirante John Woodward, que dice: ¿Quiénes estaban ganando en este momento? Nosotros seguro que no. Decía también el contaminante Woodward: francamente, a los argentinos les hubiera bastado un soplido para hacernos caer. El general Anthony Wilson, comandante de la quinta brigada de infantería británica, decía por su parte: no cabe duda de que los hombres que se nos opusieron eran soldados tenaces y competentes, y muchos han muerto en su puesto. Hemos perdido muchísimos hombres. El general eh, Julian Thompson, jefe de la tercera brigada de la Royal Marines, decía: De haber actuado mejor en forma conjunta, estoy completamente convencido de que podrían haber ganado. Su mayor problema fue que en los altos niveles sus tres fuerzas no se pusieron de acuerdo. No parecían tener un plan que estableciera cómo iban a ganar la guerra. Cada fuerza parecía ir por su lado. Y finalmente, el general de división Jemery Moore, que es el comandante de las jefas de todas las fuerzas terrestres británicas, decía: "No obstante, pese al éxito obtenido, el avance hacia Puerto Argentino no ha sido fácil. Cada ataque nuestro tropieza con tropas argentinas bien armadas y atrincheradas. En algunos casos, nuestros soldados tenían que permanecer clavados en el suelo debido a que los morteros y las balas disparadas por tiradores de élite enemigos". Vamos a la pausa y ya volvemos. La paz el 2 de abril, Argentina tiene un nuevo amanecer y sus hijos se revelan sin temor, ya les cansa la actitud del agresor, cuando toda la nación gritó de pie, y chino con su sangre dijo no, siendo un joven soldado yo marché a pelear por nuestra patria y por su honor. Veterano de guerra, combatiente de Malvinas, protector de mi Argentina yo seré. Veterano de guerra, combatiente por amor, a mi pueblo que me ha dado el corazón. Veterano de guerra, combatiente de Malvinas, protector de mi Argentina yo seré. Este año de guerra, por amor a mi pueblo que me ha dado el corazón. Salve, patria de amor y libertad. Argentino es el soldado que aquí ves, entonando con el alma su canción, cual el himno secular de mi nación. Los clarines y tambores cantarán a los hombres que lucharon con valor y supieron rechazar con alquivés la grosera posturez del invasor. Veterano de guerra, combatientes de Malvinas, protector de Está sintonizando Radio tvan N24, un medio pro vida y libre de ideología de género, al servicio de la verdad y de la soberanía de los pueblos. Radio TVA 24 Bueno, continuamos con Alejandría, tercer y último bloque de este programa especial de Malvinas, la causa Malvinas, desterrando mitos. En este bloque nos toca hablar sobre la posguerra, lo que pasó después de la guerra de Malvinas y este proceso de desmalvinización. Al final finalizar el conflicto de Malvinas, el gobierno argentino comenzó con su plan de desmalvinización. ¿Qué, ¿En qué consiste este plan? Bueno, en el olvido, el ocultamiento, la tergiversación de los hechos sobre Malvinas. Plan que, como dije, surgió de efecto en parte del pueblo, pero que es imposible que se haga totalmente gracias al accionar de los veteranos. De los centros de veteranos, de los familiares y de todos los malvineros que de distintos eh, sectores o de distintas trincheras, este programa lo es, luchamos contra esa desmalvinización y por la verdad sobre la causa malvinas, el reconocimiento de nuestros héroes. Bueno, con vistas a este plan de desmalvinizador, el gobierno retrasó la llegada de los argentinos prisioneros en las, en las islas con el objetivo de ocultar a los combatientes para que el pueblo los olvide. Este olvido, esta indiferencia de gran parte de la sociedad. ...provocó que muchos veteranos eh, terminen suicidándose... ...algo muy, muy triste... ...creo que no hay castigo peor para un soldado... ...que sentirse traicionado por su propia trinchera... ...de ese sentimiento de haber peleado en vano... ...bueno, en el 83 llega al poder Alfonsín... ...quien es considerado el padre de la democracia... ¿no? ...esa democracia que según algunos debemos eh, agradecerle a Inglaterra... ...y a Margaret Thatcher... ...y aclaro, yo no estoy en contra de la democracia respeto a las personas que están en contra de la democracia, entre ellos Platón y Aristóteles, por ejemplo. Yo a lo que estoy en contra y lo que repudio es a, a, a ciertos representantes de esta democracia, a ciertos políticos. Y también aclaro, este programa no es un programa político, yo no soy político ni estoy acá haciendo política, sino estoy haciendo una tarea histórica de, de hacer un relevamiento de qué es lo que, lo que pasó después de la Guerra de Malvinas, y es imposible no mencionar lo, lo que opinaban los. Los políticos y los presidentes que hemos tenido desde, desde el 83, ¿no? Por ejemplo, Raúl Alfonsín decía: eh, mientras yo sea presidente, Argentina no tomará las armas por cuestiones territoriales. No tengo hipótesis de conflicto. En contra a lo que decía Carlos Busser, por ejemplo, que dice: con la presencia inglesa en las Islas Malvinas no se tiene una hipótesis de conflicto, sino que si hay un conflicto concreto. Bueno Alfonsín continúa con este plan de desmalvinizador de ocultamiento de los héroes de ignorar a nuestros a nuestros héroes y también entre otras frases que, que ha que ha, hecho en su, que ha declarado decía sobre Malvinas ha sido un acto demencial es juzgar a los es jugar a los boy scouts fue una aventura inclasificable se metió a la gente en el brete patriótico yo no me quise atar a ese carro de gloria que resultó ser un carro atmosférico bueno, las mentiras tienen patas cortas porque, como ya compartimos, el 19 de abril decía Raúl Alfonsín que la recuperación de las islas no debía ser considerada como un hecho propio de un gobierno autocrático, sino que se insertaban históricas reivindicaciones anheladas por, gen por generaciones. Bueno, ahí vemos que las mentiras, repito, tienen patas cortas, ¿no? ¿Y cuál era el, pensado, el verdadero pensamiento de, de Raúl Alfonsín? Daniel Caputo, quien es el canciller de este gobierno, decía por su parte: el 2 de abril no hay nada que festejar. En 1989 llega al poder Carlos Menem, que en su campaña prometía recuperar las Malvinas a sangre y fuego, que se presentaba como un patriota, como un malvinero nacionalista, y declara al poco tiempo de asumir que las Islas Malvinas, la guerra de Malvinas fue un triste y traumático mancha en la historia de nuestra relación con Gran Bretaña. Y fue Menem que, junto con su ministro, por ese entonces Caballo, firma los tratados de Madrid y tratado de Londres, que son tratados. Eh, que hacen la paz con Gran Bretaña, entre comillas, pero hacen la paz sin consultar al, al Congreso, que es el único facultado para ello. Por lo tanto, se pueden considerar estos tratados como inconstitucionales. Y hacen es estos tratados de Madrid y de Londres, donde Argentina se rinde y donde Gran Bretaña obtiene distintos beneficios. Por eso algunos lo han denominado a estos tratados como Tratado de Versalles, Ar Versalles Argentino. Y el 15 de febrero de 1990, donde se firma en Madrid este primer tratado. De Madrid, que tiene el nombre oficial de Declaración Conjunta de las Delegaciones de Argentina y del Reino Unido, y se complementa eh, más tarde con el Tratado Anglo-Argentino de Promoción y Protección de Inversiones, este Tratado de Londres, que se firma el 11 de diciembre del 90. Y bueno, este, así, abuelo de pájaro, porque es un tema para hablar con más eh, extensión. El, el Tratado de Madrid tiene 18 artículos y 4 anexos y establece dejar sin efecto la zona de protección establecida alrededor de Malvinas que es una imposición enemiga sobre el mar continental argentino. Por ejemplo, en el artículo 5 eh, habla de los derechos que adquiere Gran Bretaña sobre las Fuerzas Armadas Argentinas. En el artículo 7 consolida una bilateralidad económica pesquera entre el paralelo 45 latitud sur y el paralelo 80, 60 latitud sur. Sería más o menos de Chubut a las torcadas. En el artículo 9 habla de la bilateralidad comercial entre Malvinas y el territorio continental, que no pueden aislarlo ni dejar de abastecerlo. En el artículo 12 también extiende esta sociedad anglo-argentina a nuestro territorio continental, con un acuerdo de promoción y protección de inversiones en donde otros países quedan excluidos, esto de nación más favorecida. El Tratado de Londres, por su parte, tiene 14 artículos. Y en el artículo 2, por ejemplo, habla de la protección del capital agiotista británico, no de la usura. Bueno, no por nada posteriormente llegan las privatizaciones y la transferencia de bienes estatales a diferentes corporaciones británicas. Y vale aclarar que los tratados de tanto de Madrid y de Londres siguen vigentes al día de hoy y ningún gobierno posterior lo quiso ni siquiera investigar ni revisar. Bueno, durante el gobierno de Menem se sigue con la desmalonización, también con el desarme de mantenimiento de las Fuerzas Armadas, se deja sin efecto el servicio militar obligatorio. Se cierran unidades, se deja sin efecto el proyecto del misil Cóndor, por ejemplo, y no por nada el eh, Winston Churchill, Churchill, nieto, en el parlamento dijo el 21 de, de junio del 82, a la Argentina hay que revolcarla en el barro de la humillación. Bueno, y también la de, hay, en el año 1992, al cumplirse 10 años de la guerra, me gustaría compartir algunas frases que se hicieron en reflexión a esa, a, esa, a esa fecha. Por ejemplo, Sábato decía: Cuando un general irresponsable, famoso por su consumo de alcohol, decidió invadir las islas invadir las islas sin planes previos, echó a rodar la, tra la tragedia. Eran pobrecitos a correntinos. Pobrecitos formoseños, misioneros y chaqueños, que sin abrigo suficiente en trincheras de barro helado, sin alimentación caliente y adecuada. ¿No? Ahí vemos el discurso de pobres soldaditos, cuando ya habíamos analizado lo que había dicho eh, Sábado en su momento. Esto, la declaración está en el diario Clarín, de, la, de, de esa fecha, del 92. También Fito Pávez en ese año decía en Página 12, yo tenía decidido desertar. Yo no hubiera ido a defender la patria y toda esa mierda en la cual no creo. Por su parte, eh, Enrique Vera Villalobos propone erigir una, en la Plaza Congreso un monumento a Margaret Thatcher por habernos dado la democracia. Daniel Greenbank, que había organizado ese Festival Solidario de Americano que habíamos visto ese Festival de Música, dice Siempre aborrecí la invasión. La toma de las islas fue un intento de los militares de perpetuarse en el poder. Quizás muchos de los que fueron al recitar apoyaban la reivindicación. Yo no apoyaba los métodos ni el objetivo. Bueno, ahí vemos que en el ámbito de la cultura, con el, uno de los más célebres escritores argentinos, Sábato, en el ámbito de la música, con Fito Páez, que también un referente en ese entonces de, la, de los jóvenes, Daniel Greenman, que es un hombre importante dentro del rock nacional, todos coincidían con este discurso desmalvinizador. Los diarios tanto La Nación, Clarín, Página 12, Liberales, Izquierdistas todos juntos en este discurso desmalvenizador, de ocultamiento, de ignorar a los héroes, de los, de los pobres soldaditos, del general borracho, de la guerra absurda, etcétera, etcétera, que como hemos analizado no tiene nada que ver con la realidad, pero que desde los medios, desde el arte masivo, desde el poder político se impone, y lamentablemente mucha gente eh, se lo cree todo esto y piensa que realmente las cosas fueron así. Por eso es tan importante la batalla cultural en todos los ámbitos, en el ámbito político por supuesto, en la cultura, en los medios, este programa trata de contribuir humildemente a esto, en la escuela, en todos los ámbitos hay que dar esa batalla por la malvinización, por el reconocimiento de nuestros héroes, por la verdad histórica, por lo que pasó en la guerra, por lo que significa la causa Malvinas. Bueno, finalmente en el 2003 llega el gobierno, el, gobierno del kirchnerismo y eh, es muy elocuente la... bueno... Es eh, muy claro, mejor dicho, la frase de Néstor Kirchner, que considera las Islas Malvinas como otro crimen de la dictadura. Durante este periodo se mezcla todo lo que es Malvinas con la dictadura militar. En el 2006, por ejemplo, eh, Néstor Kirchner eh, catalogaría la, la recuperación de las Islas el 2 de abril como una agresión cobarde. En el 2008, eh, el acto oficial de Malvinas no deja de entrar a veteranos. En el 2009, Cristina Kirchner, entonces presidenta, pasa el 2 de abril en Inglaterra junto al, al ministro británico. En el 2010, durante el, el desfile de, de, de Bicentenario, a los veteranos de Malvinas se les prohíbe eh, participar, hay un grupo igual que, que logra colarse. En el 2012, el ministro de, 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 de Defensa, Arturo Puricelli, hizo una declaración muy triste, ¿no? Dice, lo que tienen que tener claro es que, que, es que los toleramos en Malvinas. Pero si llegan a venir a territorio argentino, cualquier fuerza armada inglesa, no tengan dudas de que vamos a ejercer el derecho a la legítima defensa y que tenemos capacidades con que hacerlo. ¿No? Dice, los toleramos en Malvinas, pero si vienen a territorio argentino. O sea, para el ministro, las Malvinas no son territorio argentino. Bueno, es, también hay que. No, eh, nobleza obliga. Eh, también reconocer que durante el gobierno de Cristina Kirchner se cortaron los vuelos de aprovisionamiento, lo cual es una medida patriótica, pero en la práctica los isleños siguen contando con aprovisionamiento desde el continente, ya no oficialmente, pero sí desde la pista que tiene el millonario Charles Lewis en la Patagonia, en Río Negro, una pista que se construyó en el 2007, que tiene el tamaño del aeroparque y que está situada en, dentro de 5.000 hectáreas que él tiene en Campos sobre la costa del mar ahí en Río Negro. En el 2015 llega el gobierno Mauricio Macri, que en los 90 decía, nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como el nuestro, y más tarde declararía, las Malvinas sería un déficit adicional para el país. Bueno, uno de los primeros eh, actos que hace Macri es ir al foro de Davos, económico de Davos, ahí se encuentra con el primer ministro David Cameron, de, británico, y... Eh, eh, finalmente llegan a la conclusión de que la soberanía no se iba a discutir. También Macri envía nuestras reservas de oro a Londres para garantizar el pago de la deuda externa. También hablábamos recién del empresario eh, Charles Lewis. Y bueno, en la Semana Santa eh, Macri pasa junto a su familia la Semana Santa en la casa de Lewis. Eh, también en todo ese espacio político vimos hace poco las declaraciones de Patricia Bull, que decía de entregar las Malvinas a cambio de vacunas. También, bueno, nobleza obliga en el desfile de bicentenario de la independencia en el 2016. Hubo un desfile de veteranos muy completo donde pudieron desfilar todos los, los veteranos junto y ser, ser aplaudidos por el pueblo. Y bueno, sobre el actual gobierno no hay mucho más que agregar a lo anterior. También me gustaría eh, comentar lo referido al cementerio de Darwin, es donde descansan los restos de los soldados argentinos caídos en combate. Apenas concluida la guerra, los británicos ofrecieron a realizar el traslado del continente de los muertos argentinos. Ahí hablaban de repatriar los restos, pero los familiares de los caídos se opusieron rotundamente a esta idea, con el argumento de que no se puede repatriar lo que ya descansa en su patria, porque las Malvinas son argentinas, son nuestra patria. Y entonces en la localidad de Darwin se arma el cementerio argentino de Darwin, que luego de distintas negociaciones autorizan a los familiares a viajar para, para visitarlo. Pero hay que tener en cuenta que los ingleses siempre quisieron que los soldados no estén enterrados en nuestro suelo malvinense. Sobre el valor estratégico de las Malvinas, ya lo analizamos bastante recién. Por un lado, el gran eh, intereses económicos yacimientos de, de petróleo, también la explotación pesquera, la, min, la minería. Se dice que existen alrededor de 200.000 millones, 200 millones perdón, de barriles de petróleo en la cuenca de Malvinas. También la extracción diaria. De, anual perdón de 150 millones de toneladas de krill, el krill es el alimento del futuro y además de las cuestiones económicas están las cuestiones estratégicas de um, geográfica Albinas es un bastión en el Atlántico Sur que le permite conectarse con el Océano Pacífico, las islas son como un portaaviones, es una base eh, más, eh, más grande también por la cercanía a la Antártida, es una de las bases militares más grandes en América que tiene Gran Bretaña tiene actualmente entre 1.200 a 3.000 soldados, tiene instalado el sistema misilístico Rapier de largo alcance, también tiene varios aviones y naves de patrullaje. También en las islas Georgias tiene en Inglaterra otra base, que es la de las Fuerzas de Tareas del Atlántico Sur. En cuanto a lo que ya hablamos de las relaciones con Gran Bretaña, muchos dicen que es Inglaterra eh, que, que se haya inventado Inglaterra como enemigo. Pero bueno, si uno analiza la historia, lo hemos hecho un, un poco en el, el primer bloque, vemos las incursiones e eh, intentos durante la época colonial de Inglaterra, el contrabando, la primera invasión inglesa, la segunda invasión inglesa, la usurpación de Malvinas, el bloqueo al francés, la vuelta de obligado, las intromisiones inglesas en la política eh, interior argentina, la estafa de la Barin Brother, lo que pasó en la generación del 80, en la década de infame, el derrocamiento de Perón, es decir. Gran Bretaña no es, nunca ha sido aliada de Argentina y nunca ha tenido excelentes relaciones. La única relación que le interesa a Inglaterra es la de, repito, la de imperio y colonia, que de ninguna manera es aceptable. Llegamos así entonces a la conclusión de este informe y la pregunta: ¿Qué hacer qué hacer con la causa Malvinas? En primer lugar, tenemos que tomar conciencia de que tenemos un conflicto, un conflicto que no terminó. Y que es irrenunciable. Ahí tenemos la, la, la frase del almirante Carlos Busser, que con la presencia inglesa en las islas no se tiene hipótesis de conflicto, sino que hay un conflicto concreto. Entonces, tomar conciencia de que hay un conflicto y en esa línea actuar. Pero también hay otras, otro, otras frases de, de Carlos Busser, otro extracto mejor dicho de su libro, que es muy interesante eh, mencionar, que dice. No se puede esperar que nuestro país tenga éxito en sus negociaciones si conocemos mal el problema o si somos poco consecuentes o poco coherentes con las posiciones adoptadas con anterioridad. A largo plazo podemos lograr la recuperación de las islas siempre que actuemos en una misma dirección, orientados todos por los mismos principios y guiados por los mismos objetivos. Hay un elemento fundamental en todas las cuestiones de relaciones internacionales, la voluntad nacional. Podemos tener razón en muchas cosas, pero si nos falta la voluntad de lograr la recuperación de las islas, de nada nos servirá. Pudiera ser que en algún día tuviéramos la fuerza y el poder necesarios para reconquistar las islas por esa vía, pero si nos falta esa voluntad de recuperarlas, ni así lo lograremos. En eso está el nudo del problema, y así se libra la gran batalla espiritual del momento. Gran Bretaña intentará por todos los medios desmalvinizarnos, para que muera o desaparezca nuestra voluntad de recuperación de las islas. Si fuéramos sensatos deberíamos malvinizarnos en el mayor grado posible al fin de sobrevivir en esta lucha de voluntades. Tenemos una ventaja. Esto es muy interesante y nos lleva a, la, a la, teoría de, la teoría de Perón de defensa nacional. Perón fue profesor de Escuela de Superior de Guerra y curso de Historia Militar, autor del libro Apunte de Historia Militar, en junio de 1944, como ministro de guerra, dio una conferencia en la Universidad de La Plata titulada Significado de la Defensa Nacional desde el Punto de Vista Militar. Y ahí habla del la, de la, eh, concepto de nación en armas, que no significa que cada persona tenga un arma, sino que es un concepto de nación en armas y de guerra total que había sido emitido en su momento por el mariscal von der Goltz en 1883. Es una teoría de defensa nacional por la cual las naciones buscan encauzar en la paz y utilizar en la guerra hasta la última fuerza viva del Estado para conseguir su objetivo político. Y Perón define a este concepto de nación en armas eh, de forma muy clara, con un ejemplo muy claro, y dice: Un país en lucha puede, interpretarse, puede representarse por un arco con su correspondiente flecha, tendido al máximo que permita la resistencia de su cuerda y la elasticidad de su madero, y apuntando hacia un solo objetivo: ganar la guerra. Sus fuerzas armadas están representadas por la piedra o el metal que constituye la punta de la flecha, pero el resto de esta, la cuerda y el arco, son la nación toda, hasta la más mínima expresión de su energía y poderío. Es decir, las fuerzas armadas solo son la punta de la flecha, por eso podemos tener la punta de flecha más mortífera, más afilada, pero si la cuerda está floja o la madera débil, no va a llegar a ningún lado la flecha y lo más probable es que se nos caiga encima. Y bueno, lo mismo pasa con la guerra, ¿no? Podemos tener el mejor ejército, el más moderno, pero si tenemos un pueblo que no está constitucionalizado con la guerra, que no apoya la guerra, una prensa que actúa en contra, una camarilla política que conspira, no se va a poder alcanzar nunca el éxito. Entonces la respuesta es, tomando las palabras de, de Busser, Malvinizar, llevar a cabo una gran tarea de Malvinización Nacional, que es todo lo contrario a la desmalvinización, que solo favorece a Inglaterra, y a sus cipayos locales que tienen como objetivo quedarse por un lado definitivamente con las Malvinas y avanzar sobre nuestro continente, sobre, nuestro, eh, sobre la parte eh, continental, que no es algo conspiranoico, como ya lo hemos visto. De hecho, el veterano de guerra Roberto Ullúa en un reportaje eh, nos comentaba que el banderín de la Falkland muestran a toda Latinoamérica, no solamente las islas, ahora solamente lo estamos viendo en imágenes, el banderín que no solamente muestra a, la, a las islas, sino que muestra a toda Latinoamérica como posesión británica. Entonces, contra esta demobilización, contra este intento de eh, socavar nuestra soberanía, lo importante es malvinizar. Y esta malvinización nacional tiene que estar en cuatro puntos fundamentales. En primer lugar, a nivel gobierno, necesitamos un gobierno patriota, un gobierno que defienda la soberanía, que tenga gente capaz en los puestos estratégicos, que honra a nuestros héroes. Y que también que predique con el ejemplo, que sean gente honesta, sea gente libre, sea gente buena. En cuanto a las fuerzas armadas, necesitamos que estén preparadas tanto material como espiritualmente. Dejar sin efectos tratados de, de, de Madrid. Y esto para que nadie se llame engaño, no estoy diciendo que quiero que haya una guerra ni nada por el estilo, sino, bueno, la, la vieja frase: si querés paz, prepárate para la guerra, bueno, es muy clara unas Fuerzas Armadas bien preparadas como un elemento de disuasión para poder negociar. En cuanto a la diplomacia, necesitamos una diplomacia hábil, eficaz, que, se, que esté consecuente y coherente con una posición patriótica que defensa de nuestra soberanía. Necesitamos un país fuerte que se respete internacionalmente, que pueda imponer su posición, que tenga una presencia fuerte en las Naciones Unidas o en todos los foros internacionales. Y principalmente, como cuarto punto, necesitamos un pueblo malvinizado. Un pueblo que conozca lo que pasó en la guerra, que conozca a sus héroes, que conozca lo que pasó antes, lo que pasó después. Y en esto entonces tenemos que hacer una tarea de esclarecimiento a nivel educativo. Las Malvinas tienen que estar presentes en los colegios, en las universidades. Tenemos que hacer también una tarea en los medios de comunicación, en el arte, esta batalla cultural que me refería, me refería antes. ¿Por qué? Porque además la causa Malvinas es una causa, quizás la única causa, que puede unir a los argentinos en tiempos de grieta en tiempos de divisiones, de pelea por todo, la causa Malvinas es una causa que puede unir a todos los argentinos y por la cual todos podemos caminar hacia un mismo lado. Como despedida, vamos con a, a una, una frase que no es muy original, pero no por ello deja de ser cierta y resume todo el sentimiento de los malvineros y todo nuestro compromiso irrenunciable e inquebrantable. Entonces decimos, Hoy, como ayer y como siempre, honor y gloria a nuestros héroes de Malvinas y a todos los caídos por la soberanía nacional. Malvinas Argentinas, Malvinas, volveremos. Nos estaremos reencontrando la semana que viene con una emisión de Alejandría. Quiero agradecer a todos los que me han escuchado, reiterar los agradecimientos a todos los que hacen posible este programa. Nos estaremos reencontrando el próximo viernes, 2 de julio a las 22 horas. Hasta la semana que viene.